We may glory your holy name through Jesus Christ our Lord. Amen. El blanco es correcto y el negro equivocado. Pero nunca se llamaron negros o negras las tribus de África. La palabra viene del latín Níger. Son los hijos de África, quienes ya al final del siglo XX evocan la esclavitud y tienen la valentía de pedir perdón. This significance of the fact that we are all very, very sorry. Perdón por su propia responsabilidad en el comercio negrero. United States and all the other places. Now, we thought we were going to drown them in the sea. We thought we were going to say goodbye to them and never see them again. But we have now realized, Nananu, that what we did was really wrong. It was, I wouldn't say all the people we sent out were the best amongst us, but it looks as if we mistakenly En la plaza Bukong de Accra, capital de Ghana, comienza a medianoche una ceremonia para pedir perdón por haber traficado con esclavos y para purificar el pasado y el futuro. Este rito de Jiramo también comprende, con su sincretismo fetichista, el perdón tras la confesión de los pecados y una especie de eucaristía en este rito de libación a base de schnapps, ginebra holandesa. Tras la comunión del alcohol, el degüello ceremonial de una vaca cuya carne compartirá el pueblo. Pero también esta cabra blanca será sacrificada para purificar la próxima fiesta y su espíritu antiesclavista. Con sus aún plenas raíces fetichistas, estos días se medirá en Ghana la profundidad de la inhumanidad de la esclavitud. Mientras la limpia de la Jiramo durará hasta el alba.
espejo purificador va a pasear por las calles de Jamestown. La aspersión con sangre de vaca y cabra, hierbas y ginebra echa a los malos espíritus de este barrio de la capital ganesa. Se purifica hasta el fuerte James, antes prisión de esclavos, hoy cárcel de Acra. Los miembros de la religión animista Godian llevan el taburete sagrado hasta el faro junto al que se alza el palacio Manse, sede del jefe tradicional de Jamestown, el Nana Oduro Namarau. Son los Ga, la tribu costera de Acra, quienes hoy lavan sus culpas por todos los africanos. De nuevo sentimos muy mucho, como ha dicho el oficiante, haber vendido a nuestros hermanos como esclavos. Como otras tribus ganesas, los Ga asientan en el taburete sagrado el espíritu de la sociedad. Pero hoy el taburete de África entera será el purificado. Y la piel de cabra que simboliza las almas de los antepasados a las que se negaron los rituales de sus nacimientos. Claro que los africanos, ya lavadas sus culpas, también conocen la historia. Este pastor nigeriano recuerda, por ejemplo, que el obispo español Bartolomé de las Casas, para aliviar a los indios, pidió a Isabel la Católica la importación de esclavos negros de África. That he would give them pardon for the crime of inhumanity to man that they would commit. Aunque los españoles no fueron aquí los primeros ni los únicos esclavistas. Corría el año de 1471 cuando los portugueses fundaron aquí, en este punto de la Costa del Oro, el castillo de San Jorge da Mina. Con este nombre querían indicar que aquí había minas de oro, y en efecto, las hubo, y también de esclavos, porque durante casi 400 años este fuerte fue uno de los puntos principales del tráfico negrero. Casi 10 años tardaron los portugueses en afianzarse en este castillo, desde donde controlaron el comercio de la Costa de Oro. Luego llegarían otros europeos, daneses y suecos, alemanes, holandeses y finalmente ingleses. Hasta la abolición de la esclavitud en 1848, toda la Costa de Oro estaba jalonada hasta con 73 fuertes negreros. Oro y esclavos explican la historia de lo que hoy es Ghana. Hoy, el viejo fuerte negrero también va a ser objeto de purificación. Los Nananom y otras autoridades van a colocar coronas de flores en las mazmorras donde se amontonaban miles y miles de esclavos antes de ser embarcados para América. El ambiente es de cierta emoción. Al oír una detonación festiva, alguien en cambio pierde el control de los nervios. ¿Quién es el niño?
yani aye mu yansu nya be sakra na be hwiem ya be hwiem o wiem ho yani odi de mra eni awiye amen amen esom ya be sana koyanchu be ni fba Tras el sermón del reverendo Mensah, la comitiva oficial abandona el castillo. Mientras, el pueblo de Elmina se agolpa ante los depósitos desde donde fueron vendidos y exportados miles de sus antepasados. Simultáneamente, abajo en la explanada, se procede a la matanza de otra cabra en honor de los antepasados y los líderes panafricanos. Y se va a compartir la comida sagrada, arroz con huevo. Tanto las gentes de Elmina, de la tribu Fante, como invitados de ultramar, como los llegados de Surinam, antigua Guayana holandesa, para solidarizarse siglos después con sus hermanos negros de Ghana. El Naná de Elmina, Kwesi Tando IV, preside. Otra purificación entremetida con los viejos ritmos de inspiración fetichista. Viejas raíces que ahora vienen a buscar aquí los negros de América, aunque también Ghana posee su capa de cristianismo. El resurgimiento de la civilización africana es el título, el leitmotiv de este Panafest y el subtítulo Uniendo la familia africana. Pero con cierta proyección hacia el futuro, el ministro de Hacienda inaugura la Expo de Accra. En los pabellones no falta la última moda africana. Ni las más variadas artesanías. Ni siquiera prodigiosos crecepelos. África acusa la crisis económica, pero no desea la crisis moral. En esta Panafest se van a pedir compensaciones por el holocausto, como llaman aquí al tráfico de esclavos. El presidente de la República, el teniente de aviación Jerry John Rawlings, llega a Cape Coast a inaugurar la Panafest. Desde su segundo golpe de Estado en 1981, Rawlings lidera el movimiento de reencuentro entre los negros de África y los de América. Pero sobre todo hoy aquí, en esta antigua capital esclavista de Cape Coast, explota el color de la fiesta, abigarrada y contradictoria, como muchas africanas. Se celebra aquí en
el gran Darbar. El gran Darbar significa la gran congregación de los jefes tradicionales de la costa de Ghana, en torno a Cape Coast, y tal día como hoy, para la fiesta de Panafest, son cerca de un centenar los asistentes que ostentan esta máxima jefatura todavía. Sobre todo, los Nananom de la región central de Ghana han acudido a este Darbar en magna pompa. África se moderniza sin perder el atavismo jerárquico y emocional de la parafernalia del viejo poder. Cada rey trae su corte y sus tambores Fontonfrom, sus juglares y sus pajes. Van cargados del oro que los europeos ambicionaron tanto como los esclavos. Bajo la dignidad de sus parasoles, los Nanadom son más soberanos que nunca. Acatan al teniente Rawlins y su pueblo, a veces de solo 10.000 almas, les venera a ellos. Las cortesanas aclaman a sus jefes, para ellas reyes, agitando unas ricas telas, o si no, toallas. En este sistema tradicional existen muchos rangos de protocolo. También las esposas y las madres de los Nanadom reciben la pleitesía de sus propias cortes. La presencia del oro es constante en Ghana, antigua Costa de Oro y primer país independiente de África Negra en 1957. Hoy el oro es el primer recurso económico de la nación y los Nanadom restituyen con su parafernalia de oro, o en su defecto, de similor, los viejos fastos de Ghana, el poderoso imperio subsahariano del siglo VII. Así, los Nanadom lucen hoy su oro a tope, como en Yomani Sibu Asare II. I'm the Omahin of Asian Tanzanian Sierra. Of course, there has been previous manifest, but today's one is the most one. Most beautiful and, in fact, wonderful. We are happy to be here and to see our brothers, to meet our brothers in America and the diaspora. Thank you very much. Aquí, en Cape Coast, se interrelaciona incesantemente la vieja y la nueva Ghana y el deseo de interconectar la negritud. Balotzi Harvey, de la comunidad negra de Estados Unidos, habla de esperanza y el presidente Rawlins se emociona. Una eminente reina madre, Nana Amasewa, también vibra con esta Panafest. My name is Nana Amasewa, Queen Mother of Country Division Guy and Quanta. This Panafest is bringing all people together, uniting families, you know, and helping those who want to chase their ancestral homes to find their roots.
Pero el mayor clímax de la Panafest se va a obtener ahora por la noche, en este viejo fuerte erigido por los suecos aquí en Cape Coast, donde los ingleses, a partir de 1662, situaron la capital de su colonia. Se mezclan miles de ganeses y negros de la diáspora, sobre todo de los Estados Unidos. Muchos llevan antorchas para simbolizar su respeto por los crímenes de la esclavitud. Esta es la gran noche de la evocación del Holocausto en uno de los lugares más terribles donde sucedió la historia de la esclavitud negra, en el gran castillo negrero de Cape Coast. Un esclavo, Aníbal, un macho fuerte y dócil, valía 10 libras en 1829. Cierto es que la esclavitud preexistía al siglo XV, cuando los primeros europeos llegaron aquí. Hasta los grandes imperios africanos de Ghana, Mali y Songhai producían esclavos con los prisioneros de sus interminables guerras tribales. Aquí fue donde se acuñó otro oro, el negro. La Panafest es fiesta explosiva donde igual se mezcla un carnaval callejero ya desde el alba con las actuaciones de variados grupos africanos. Los Trumpets de Liberia. O el rey rasta Ras Kimono de Nigeria. O teatro, como el de la Escuela de Periodismo de Accra, Siete Sombras de Negro. Ébano dice: es noble, pintoresca, seductora, me tenéis miedo. En el Mina, el castillo negrero ya no infunde miedo. A sus pies se van a celebrar las grandes regatas de la ría. Este pueblo de pescadores fantes olvida en su día de fiesta su negro pasado. Llega el autobús del jefe del pueblo, el rey local Nana Kwesi Tando IV. Los posubans, con sus estatuas anacrónicas, también presiden las calles, porque aquí en el corazón de la Costa de Oro han visto marinos europeos desde hace 5 siglos. La regata se abre con el lento paso del cayuco ceremonial. El Nana Tando IV no se inclina por ningún cayuco, que gane el mejor.
Pero la victoria no está tan clara y comienzan las discusiones. De manera que hay que repetir la manga. Otra discusión por los milímetros ganadores. Pero finalmente se arregla. Ganó el cayuco del grupo Mucia. En presencia de su majestad Tandó IV van a recibir el premio. Un sobre blanco con 1000 pesetas al cambio. No importa. La alegría vuelve a reinar entre el polvo dorado.